¿Qué pasa, mister? El Estadio Victoria de Gibraltar empezó a rodar el balón de la UEFA Champions League 2018-2019. La Fiorita de San Marino y el Lincoln local jugaron el primer encuentro el pasado 26 de junio. La final se jugará en otro estadio ibérico, el Metropolitano de Madrid. Será el próximo 1 de junio cuando se midan dos equipos de los siguientes 32. El Real Madrid, clasificado mediante la Liga Española, pero a su vez defendiendo corona por cuarta temporada consecutiva. El subcampeón de Liga, Atlético de Madrid, también estará en el primer bombo como campeón de la Europa League. Además de la Liga Española, estarán el vigente campeón Fútbol Club Barcelona y el Valencia como cuarto clasificado, ya que desde esta edición se clasifican cuatro equipos de manera directa. De Alemania tenemos al Bayern de Múnich, al Schalke 04, el Hoffenheim, que jugará por primera vez en la fase de grupos de la Champions, y el Borussia de Dortmund. De Inglaterra estarán presentes el Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur y el subcampeón, el Liverpool. Italia volverá a tener cuatro equipos en Champions años después: la Juventus, Nápoles, Roma e Inter. Serán los participantes transalpinos. Desde Francia tenemos al Paris Saint-Germain, al Mónaco y al Olympique de Lyon. Rusia clasifica a dos equipos de manera directa a la fase de grupos: el campeón Lokomotiv de Moscú y el CSKA de Moscú. El resto de ligas por coeficiente UEFA clasifica a un equipo de manera directa a la fase de grupos. Así, desde Portugal tenemos al Porto, como campeón de Ucrania al Shakhtar Donetsk, desde Bélgica al Club Brujas, Galatasaray como campeón turco y el Victoria Pilsen como campeón checo. Y los últimos equipos en clasificar han sido el AEK de Atenas, Ajax de Ámsterdam, Young Boys suizo, Benfica portugués, PSV Eindhoven de los Países Bajos y el Estrella Roja de Belgrado de Serbia, quienes accedieron mediante las rondas de playoff. Próximamente hablaré sobre el sorteo de la fase de grupos aquí o en un nuevo proyecto que se avecina. Estad atento a mi cuenta de Twitter. Hasta pronto, mister.